I live only for one purpose, and that is to awaken as many people as I can to how wonderful life can be when you know love, which is God. What do you want to be remembered for? For love. Recordar siempre que Dios es amor y que este universo está fundado en el amor. Cada acción y su reacción en la naturaleza deben estar en equilibrio entre sí, con el fin de llevar a cabo la intención deliberada del Creador. El amor expresado por acción significa el cumplimiento equilibrado de su propia ley de igualdad, de dar y volver a dar. Ese es el principio en que se basa este universo con propósito. El amor es el fundamento del universo. Aquel que ama profundamente es profundamente humilde. El hombre arrogante es aquel que impone su ego personal, mientras que el hombre humilde lo suprime y por lo tanto es sin arrogancia. La cualidad de la humildad es la que otorga al ser la mansedumbre y ternura de la fuerza espiritual, que es mejor descrita como piadosa. Este universo de amor es un universo de ley, porque el amor es ley. Aquel que trabaja con la ley del amor trabaja con el universo y el universo trabaja con él. Cada hombre que ha conseguido la grandeza lo hizo solo porque así lo deseó, así lo planificó y así se esforzó para conseguirlo. No hay hombres grandes accidentales. Todo hombre grande se autoconstruye en su propia imagen. Aquello en que se convierte primeramente lo desearon. Pensaron y planificaron cada paso hacia su propia cima. La gran diferencia en toda persona no yace en sus habilidades, sino en la intensidad del deseo para expresar sus habilidades. Ni una sola cosa de la creación del hombre ha perdurado cuando el hombre miró hacia el exterior y se apartó del espíritu que lo centró. Por otra parte, aquellas creaciones inmortales del hombre que han perdurado y perdurarán todo el tiempo que dure la civilización, son aquellas obras de genios espirituales que han sido iluminados mediante el despertar de la chispa divina que centra a todo hombre. Tales obras son creadas en el éxtasis e inspiración de su mente fuente y reflejan los ritmos del pensamiento de Dios en ellos, mientras que las obras de los hombres cuerpo, que desconocen todo salvo los ritmos y sonidos del cuerpo, viven para el día y son olvidados. La nueva forma de vida que se basa en la Dios-consciencia interior ahora es necesaria más que perecemos. La forma antigua de vida del hombre siempre ha construido un mundo de miedo, odio, enemistad y desunión, la política siendo la de tomar de su vecino aquello que deseaba para sí mismo mediante el poder de la fuerza por encima del derecho. La forma antigua, que ha demostrado ser desastrosa, se basa en tomar, el cual crea enemigos que muestran su odio mediante el retomar. La forma nueva se basará en el dar, lo cual crea amigos que muestran su amor mediante el volver a dar. En el mensaje de la Divina Ilíada están las palabras: todo hombre vendrá a mí a su debido tiempo, pero suya es la agonía de la espera. Al trabajar conscientemente con las leyes universales de Dios, nuestra presente agonía de la espera puede haber terminado y todos los hombres y las mujeres pueden esperar vivir en paz celestial y la felicidad como un mundo unido de la familia. Se trata de un enorme desafío y una meta enorme, pero es un premio del que toda la humanidad puede compartir. Continuamos diciendo somos un mundo temerosos de Dios en vez de decir somos un mundo que amamos a Dios. Las raíces de las creencias muertas son difíciles de desarraigar, pero el hombre debe sufrir viviendo en un mundo de su propia creación.
y según el tipo de mundo que crea, así es el tipo de hombre que es. El pensamiento del hombre ha creado el mundo de miedo belicoso de hoy, en el que estamos obligados a vivir. El hombre lo creó a su semejanza, en su propia imagen de pensamiento masculino. La mujer lentamente ascendió en la estima del hombre en partes del mundo. Dondequiera que la mujer hiciera sentir su influencia como compañera espiritual de su hombre físico, las naciones respondían a esa influencia y progresaban con gran rapidez. Dondequiera que la mujer fuera reprimida, sin embargo, esa nación retrocedía, no podía mantener el ritmo del flujo mundial. En la medida que cualquier país haya avanzado, es la misma medida de su reconocimiento de la mujer. La naturaleza de amor espiritual de la mujer jamás ha tenido la oportunidad de equilibrar el progreso de la civilización, y por esa razón, las civilizaciones han caído repetidamente, al igual que nuestra actual civilización caerá inevitablemente debido a su propio desequilibrio y desunión en todo lo esencial necesario para una existencia normal. Si la humanidad alguna vez supiese el significado del amor, hubiéramos tenido un tipo diferente de civilización. Nunca se ha conocido su significado científico de dar y volver a dar de los procesos de la naturaleza. Y ahora les decimos, no deben confundirse con las complejidades de la vida. Cuando la vida parezca compleja y tenéis que tomar decisiones debido a esas complejidades, recordad esta sola cosa. Solo tenéis una importante decisión que tomar en ese momento, solo una, la siguiente aún no ha llegado. Esa sola decisión que debéis tomar es que únicamente haréis aquello que os hace ser amados. No hay otra decisión salvo esa que pueda hacer el hombre para que haga y encuentre su felicidad y dar felicidad al mundo. Sobre ese solo principio vivió una vez una gran civilización en donde el crimen, el miedo, el odio y la avaricia eran totalmente desconocidos. Esa civilización no tenía ni un solo policía o soldado, porque no había necesidad para ello. Cada niño era entrenado desde pequeño para hacer aquello que le haría ser amado. Que vuelva el día de nuevo cuando el hombre solo haga aquello que le hace ser amado. El mundo se ha oscurecido con el miedo. Solo el amor puede anular ese miedo. Deberá ser amor en acción, no bastará solo con palabras. Trabajando juntos con amor hacia el único propósito de una mejor forma de vida, no podemos impedir el nacimiento de la era más grande de todas las conocidas en la historia de la humanidad. La era de carácter. Si el amor está en el mundo, el odio no puede estar también.